casa, no es solo la casa donde estamos, sino es todo. Es como la farmacia nuestra también. Sabemos que nos hace bien, como que el lugar contiene todo. Y acá los niños juegan en el monte, ya es la plaza también, ¿no? Y hasta es nuestro lugar de diversión. La relación, la mayor cantidad de relaciones posibles entre seres que están viviendo en un mismo espacio y cómo se pueden beneficiar mutuamente. El monte es mucho, contiene todo, es como un universo. Una mirada amigable con la naturaleza, esto es lo que se va a romper. Se va transmitiendo es un paradigma, una mirada bélica que la agricultura nunca había tenido. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya el corte es definitivo. Y lo que nace es lo que las compañías van a denominar la Revolución Verde. La Revolución Verde llega a la Argentina con la creación del INTA durante la dictadura militar del el año 57-58, con la llamada Revolución Libertadora, para incorporar a la Argentina los agrotóxicos, el uso masivo de agrotóxicos, la maquinaria pesada y también las semillas híbridas. De allí que se empieza a crear un estado de dependencia porque el campesino tiene que volver a comprar el híbrido. En la década del 90, el campo fue muchísimo menos rentable, se produjo un descalabro. El productor chico, cuando quiso acordar, estaba muy endeudado. Entonces, la única que le quedó es alquilar. Las corporaciones inventan en la misma línea un nuevo escalón de negocios, que va a ser la revolución biotecnológica. O sea, vamos a tener semillas modificadas genéticamente, sobre todo la soja, que es dependiente a un herbicida que se llama Roundup, y una maquinaria diseñada para siembra directa que permite bañar el suelo de herbicida y a la vez colocar la semilla y generalmente además añadirle ya un fertilizante. Entonces es una sola pasada que ahorra personal pero contamina tremendamente el suelo y va creando un nuevo paradigma. Los campos se llenan de soja, los animales se van corriendo, terminan acorralados. El país termina encerrado en el sistema de alimentos que eligió en realidad. Cuando digo el país me refiero a los gobiernos, ¿no? Los funcionarios eligieron tener el campo lleno de soja para participar de un comercio mundial de granos en contra de la producción de alimentos diversos, en chacras, de alimentos artesanales, de defender soberanía alimentaria, eso no les interesa. El campo es un lugar para producciones industriales a gran escala o para tirar basura. Se ha instalado mucho esta idea. Las ciudades van a ser para los pobres. Las zonas recreadas alrededor de las ciudades para la gente rica, para los countries o las chacras de descanso. Pero el campo es un lugar inhóspito, culturalmente rechazado. La idea del arraigo a la tierra en la Argentina es inexistente, por lo menos en esta clase dirigente. Y aceptan que el mundo es urbano. Es largo de contar, pero esto es un cambio de modelo muy importante, ¿no? Que no tiene que ver con una ideología, tiene que ver con una realidad. Y después las ideas van moldeando y van haciendo, interfaciando este cambio de paradigma con las culturas locales.
La sociedad del conocimiento habla de interacciones sistémicas entre los sectores, formando lo que llamamos los agronegocios. Y nosotros decimos que el objetivo de mi empresa es educar. Si tenemos accionistas educados, si tenemos clientes educados, proveedores educados, la consecuencia va a ser ganar plata. Si vos analizás, por ejemplo, el tema de la biotecnología, la soja transgénica como en siembra directa, o sea, ese paquete es un paquete exitoso. Y la Argentina es un buen caso de eso porque, bueno, el campo argentino ha incorporado las últimas tecnologías, está en condiciones de competir con cualquier país en relación a la producción. Eso requirió que hubiera un cambio tecnológico, o sea, que esté la semilla con transgénica, etcétera, que haya una legislación que la apruebe. Muchos países del mundo no están aprobados. Y que además haya una organización, en este caso, por ejemplo, a Precit o a CREA, una organización de empresarios que pudo capturar la ventaja que representaba esto, haciendo un enfoque del negocio diferente del que había. Qué pena que tengamos profesionales que no sepan lo que hacen. Por eso cuando yo hablo de una educación totalmente subordinada al monopolio, al dominio y a la obediencia. Es decir, su conocimiento para nada, simplemente como obediente. Y el título para decir, contráteme que tengo este título. Pero de ahí, servil a quien paga más. Science is very dependent on intellectual property, and unless intellectual property is protected, unless the companies can be, you know, fairly compensated for those innovations, it is very difficult to make the business decision to move forward. You know, we're looking for a solution. We don't like the dispute. We don't like litigation. We'd like to see a business solution that protects intellectual property, that ensures that there is a regulatory system that functions timely and effectively, and that there's an opportunity to bring, you know, new products into the marketplace and be able to make predictable, risky investments that can be rewarded in the future. Yo recién hacía un mini raconto de la historia de Monsanto, ¿no? Una compañía que ha entrado y salido de negocios, que ha sumado otras compañías, que se ha movido a través de geografías, se mueve a una velocidad muy, muy rápida, así que requerimos que la gente que trabaja en la compañía también tenga ese nivel de agilidad, también esté muy abierta a adaptarse a los cambios, ¿sí? Y que de alguna manera se acostumbre a trabajar a veces para ambientes que son un poco inciertos, porque el propio ritmo del negocio es lo que marca esto. ¿Qué opino sobre el conflicto con Monsanto? Nos estamos peleando con nuestro gran proveedor de tecnología. Yo en mi empresa no me peleo con mi gran proveedor. Trato de pagarle lo menos posible, pero le trato de pagar. Es el gran proveedor de conocimiento que tiene el agro hoy y creo que deberíamos tratarlo mejor. Agroeti bomba regional a través de una semilla transgénica tratada poderosa. Se está controlando todo el país, a todo el mundo. Pero una semilla muy peligrosa que se está usando los venenos tóxicos y se está poniendo ahora en un envase a través de una semilla y se instala en todos los continentes. No es solamente Paraguay, no es lo que tiene problemas, ¿verdad? A nivel Latinoamérica se está poniendo la semilla poderosa. Económicamente incluso corresponde y responde a las corporaciones multinacionales.
un modelo que nosotros le llamamos asesino. Eliminan a los pequeños productores, les expulsan de su tierra, asesinan a compañeros campesinos, ¿verdad? Envenenan a las criaturas y destruye todos los recursos naturales que tenemos en las comunidades. Entonces es un exterminio total, no solamente del ser campesino, sino que de todas las diversidades que tenemos en el campo. Cuando empezó toda esta fiebre, digamos, de la soja transgénica, ¿verdad? Las fumigaciones se hacían acá, en estos lugares, y el olor de los agrotóxicos llegaban hasta la escuela, inclusive. Hace como 15 días llegó una criatura totalmente con granos en la cara, en la piel, con una especie de salpullido, pero grande. El doctor de UNU le diagnosticó que era por intoxicación. Y cuando ellos plantan ahí ya vienen a empezar a fumigar para que no salgan los yuyos. Cada 8 días. Y por eso que nosotros no podemos tener gallina, pollito, nada tenemos acá. Más de lo que somos pobres, nos empobrecimos. Entonces, para nosotros es muy claro que la lucha, si esta lucha nosotros no emprendemos y no resistimos esto, las generaciones nuestras futuras no tienen ninguna posibilidad, ni una posibilidad de sobrevivencia. Nací y crecí siempre acá, en esta zona, y bueno, vi todos los cambios. Una de las cosas que se ha afectado es la biodiversidad. Acá eran montes autóctonos de espinillo, de talas, de ñandubá y de algarrobos. No existe más, se sacó todo, se desmontó. Algo que no han quedado acá en la zona, han quedado muy pocos, ha sido las perdices y las lechuzas, no hay más. Uno mira acá y parece que nunca hubiera visto un monte. No quedó ni siquiera un resabio, por eso encuentra que un árbol al lado de la calle. Los chicos estaban solos en la casa y pasó la avioneta fumigando el techo. Cosa que cuando llueve todo el agrotóxico cae en el aljibe y tienen que tomar el agua. Terrible. Y las plantas empezaban a arruinar. Y después los peces así se morían. La naturaleza no iba a ser más naturaleza. Porque menos planta. Y los animales no iban por haber más. Yo creo que todo lo que sea transgénico, especialmente con todo lo que sea glifosato y todo lo que sean agroquímicos, uno está, como quien dice, agrediendo al medio ambiente porque mata lo que realmente afecta a la producción de esa cosecha, pero también mata todo. Hasta también tiene diferentes tipos de, vamos a decir, de injerencia en la fauna. Pájaros, es decir, todo lo que sea atrás del matayuyo propiamente dicho. Repercute justamente en el ecosistema, porque bueno, el productor produce una minería con los cultivos, o sea, siembra, tanto sea soja, tanto sea maíz o trigo, extraen el nutriente de nuestro suelo que han sido muy ricos y ellos, el productor no puede reponer la cantidad de nutriente que saca. O sea, antes vendimos todo, ¿no es cierto? Alguien vendió todo, ¿no es cierto? Los ferrocarriles, el petróleo, privatizó todo. Y ahora estamos exportando el campo, ¿no? Se está yendo con la soja, con el maíz, se están yendo los nutrientes, se está yendo el campo. El régimen que instaló el golpe militar sigue estando. Y son todos íntimos del poder. Y sin embargo, Kirchner no hace más que hablar de los derechos humanos.
es su ideología. Pero en realidad los que se beneficiaron, como Techín, como Oro, Copatel, de los Martínez de Hoz, que ahora están en la soja, ellos siguen haciendo negocio con el gobierno, no tienen problema. Al contrario, la Argentina les abre puertas en el exterior y les está permitiendo llevar el modelo argentino, el modelo de la revolución verde, de la revolución biotecnológica, llevarlo a otros países. Es terriblemente perverso. Estoy impresionado. El mejor productor de Venezuela. Sí, ¿cómo le va? Sí, yo creo que parte de esta asociación estratégica con los grobos comenzaría por empezar a plantearle a las autoridades venezolanas de todas las ventajas que significa sembrar con soya y maíz transgénico. Acuérdate que el reto de nosotros los productores no es sembrar para ganar, sino nuestro principal objetivo es sembrar para ganar y para alimentar al mundo. Argentina tiene ventajas comparativas con casi ningún país del mundo para incursionar en el área de agroalimentos. Y ahora estamos viendo con lo que está haciendo Grobo Copatel en Venezuela que estamos hasta exportando conocimiento. Y creo que esos son los encadenamientos productivos que valen. El productor argentino deja de vender grano solamente y empieza a vender conocimientos. Producto con gran valor agregado. Y hay un gran desafío de los productores argentinos. No solamente vender pescado, sino enseñar a pescar. Es decir, que Argentina transforma a sus productores en globales y en transnacionales. Eso es parte del paradigma de la sociedad del conocimiento. Las ideas tienen que estar al servicio del hombre. Y los negocios también. La soja y la agricultura argentina es el sector donde más se expresa este nuevo paradigma. Con las maquinarias que hay acá en la zona, imagínate que un pool de siembra por ahí para 4.000 hectáreas tiene 8 empleados. No genera mano de obra, sin duda. El paradigma de producir commodities, que son granos sin valor agregado, cuyo precio se fija en el mercado de Chicago, no en los mercados nacionales, desempleo masivo del campo, despoblamiento, fumigaciones aéreas porque ya se trabaja en gran escala, entonces el avión no puede detenerse ni ante un caserío ni ante una escuela, fumiga todo, la gente tiene que irse o muere, el Estado desaparece porque es la etapa del neoliberalismo, el Estado retrocede y son las corporaciones las que van marcando esta etapa. Es una forma también encubierta de expulsar productores del campo, este sistema. El lote y la tierra que tenían era lo que les daba de comer y les daba algunos ingresos, pero cuando está rodeado de un sojal y no acepta la plata que le ofrecen por arriendo o para la compra de su tierra, entonces le pasa una avioneta encima y lo fumiga como a cucaracha. Bueno, ahí obviamente el campesino por sobrevivencia tiene que salirse. Y viene a una ciudad absolutamente hostil, agresiva. Por primera vez en 30 años tenés más generación de empleo en negro que en blanco que en negro, que es algo que no había ocurrido durante mucho tiempo. Y eso se refleja en los distintos indicadores sociales. Por eso tuviste una caída fenomenal de la pobreza, una caída fenomenal de la indigencia. Y repito, lo más importante es que es un modelo que es consistente con la continuidad de la generación de empleo y de empleo de mejor calidad cada vez. Lo llamamos agronegocios. Son los negocios vinculados con el agro de la sociedad del conocimiento. Así llamamos a los agronegocios. La sociedad del conocimiento tiene una dimensión digital más técnica, el internet, la computadora y demás. Tiene una dimensión genética, que también es información, que tiene que ver con la biotecnología y el potencial que tienen los productos vegetales para la alimentación y la salud, básicamente. Es una ciencia mecanicista e impone su política, su verdad, ¿no? Un modo de vivir. Y es una crisis en todos los sentidos, también en el sentido de la ciencia, ¿no? La mirada del biotecnólogo es una mirada positivista en el sentido que entiende que los genes son como cubos de colores, que los puede colocar, sacar uno arriba y ponerlo más abajo, o sacar uno aquí y ponerlo aquí. Tiene más en cuenta el valor de los genes que de las relaciones entre los genes. Thank you.
It's cold in the supermarket. You like it like that? People always read the labels of their favorite brands really, really carefully just to see how many chemicals they have. And then they just sigh and they put them in their cart anyway, like they're saying, sure, it's bad for me. It's bad for my family, but we like it. No one ever thinks about death in a supermarket. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di $60.48. Hemos pasado de esta situación de estar del agricultor detrás del arado al agricultor detrás de la laptop. Una situación mucho más conveniente, fíjense la cara de alegría de Gustavo Gronco Patel. No se sabe si es por el acuerdo con Venezuela o porque realmente se ha logrado revertir este periodo, no diría de ignominia, pero sí de trabajo duro en el campo. Lo paradójico es que en un sector tradicionalmente antiguo, que es la sociedad agrícola, toma esta idea de la sociedad del conocimiento y empieza a aplicar la biotecnología, el trabajo en red, la tercerización, la adaptación al cambio, la innovación, y las aplica a la agricultura. Entonces, como dice un amigo mío, la sociedad del conocimiento en Argentina aterrizó en el campo, no aterrizó en la ciudad. Son grandes empresas, no son pequeños productores lo que hacen esto, ni productores medianos, son empresas que se dedican a hacer este tipo, y generalmente asociadas también a pool de siembra, a todo ese tipo de modelo de producción que se ha instalado en Argentina. Un pool de siembra es... Mirá, cambian de nombre 2x3. Se hacían denominar pool de siembra. No traen así un nombre muy específico. Por ahí vos ves que las cartas de porte figuran para una persona, después para otra. No sé si por una cuestión impositiva o legal o para evadir futuras responsabilidades. No. Cualquier banco estaría muy deseoso de trabajar con ellos porque son muy cumplidores en lo económico. Yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta cuando ve el éxito de un modelo, ¿no?, es cuál es la dinámica. Pero lo importante es que en el 2001-2002, tuviste una crisis de magnitud que te llevó el perjuicio social hacia niveles que nunca habías visto. Y la verdad es que cuando uno lo ve desde ese punto de partida, este modelo es extremadamente bien orientado hacia lo que es redistribución. El banco dé un interés por una suma de dinero X. El pool de siembra te ofrece el 20, el 25. Vos pones la plata ahí, generalmente es un grupo de contadores muy hábiles, con escribanías. Ellos a su vez no tienen nada de maquinarias, como es una inversión, es un grupo de inversionistas. Contratan al que fumiga, al que siembra, a los choferes. Ellos no ponen nada, no tienen nada, solamente la plata. Tampoco los campos son propios. Pero hay algo propio de capacidades, de estrategia, de dinamismo, sí, de adaptación. ¿Por qué creció Los Grobos? Por todo lo que dijiste, digamos, fundamentalmente adaptación al cambio. Básicamente un empresario que creció muchísimo en estos años, pero muchísimo. La mayoría en campos que no son propios, sino que en campos arrendados o en campos donde tenemos sociedades con, digamos, gente que tiene tierra. En otros países, no solo en la Argentina. En Uruguay, en Paraguay, algo en Brasil. Fíjense lo que es la soja RR. En 5 años tuvimos prácticamente toda el área argentina sembrada con soja RR. No solamente eso, sino que el área pasó de 7 millones en el año 95-96 a cerca de 16 millones de hectáreas que tenemos hoy. No solamente que se adoptó rápido, sino que se hubo una explosión en la cantidad de hectáreas sembradas. Y también vemos la misma tendencia en tecnologías como el maíz BT, que es la línea naranja, o el algodón BT, que en pocos años han tenido una adopción muy muy rápida por parte de los productores. Esto un poco lo que nos dice es que los productores en esta región, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en todas las regiones donde hemos colocado, hemos podido introducir tecnologías como fue la soja Roundup Ready, rápidamente se hace una tecnología de uso absolutamente masivo.
Lo que hacen es básicamente ofrecer sus servicios, digamos, alquilan los campos y siembran ellos. Ayudados con precios buenos que hay ahora, a veces la gente se ve tentada a alquilar. Los pequeños productores siguen siendo dueños de ese pedacito de tierra, pero ya no lo producen. No lo van a poder producir nunca porque los costos son cada vez más altos, entonces no tienen acceso a llegar a esos costos, los únicos que pueden llegar son los pools de siembra. Y bueno, y entonces se van quedando con la tierra. Levantan los alambrados. Según ellos, pierden mucho tiempo en la movilización de la maquinaria y bueno, y se largan con toda la tecnología. Muy mal para el ecosistema, pero muy bien económicamente. Semilla de un buen negocio. Es algo que impacta mucho sobre las organizaciones, empresas, estados, sociedades, ONG, y transforma la forma de hacer negocios y la forma de comportarse, digamos, en este mundo. Now I expect we'll continue to see challenges. There continue to be critics. We need to be continually defending and championing this technology. What's different now is there's 10 years of history. These products have been used globally around the world. There's not been a single issue of a human health concern, an animal health concern, or an environmental health concern. Trabajar por la alimentación de la gente en equilibrio con el medio ambiente. Cuando uno piensa que una corporación tan grande como Monsanto decide hacer negocios teniendo en cuenta una visión como esta, define una visión como esta, automáticamente nace un compromiso muy especial, porque no es que estamos haciendo algún producto de bajo impacto. Las cosas a las que Monsanto se dedica, las tecnologías que Monsanto desarrolla, pueden tener un impacto muy alto en la vida de todas las personas. Nací en el campo, me crié en el campo, me gusta el lugar, es mi lugar y es mi único medio de vida acá, no hay otro. Todos los médicos que he visto por distintos problemas me piden que me vaya. Que si quiero vivir bien, que me vaya. La pregunta mía que yo les hago a todos es, ¿por qué me tengo que ir yo de mi lugar de origen si yo no estoy haciendo nada? No tengo por qué irme yo. Supuestamente, acá hay que controlar qué hay que hacer para que todos podamos vivir bien, en libertad y sin jorobar a nadie. Que si no hubiese usado la máscara, yo creo que no estaría acá. Es lo que les digo, es lo que me explicaron los médicos. Porque por medio de la máscara, todo lo que es agroquímico queda filtrado en ese filtro, vamos a repetirlo. Entonces, yo no seguí con espasmos bronquiales ni neumonitis como era antes. Y cada ataque de neumonitis el pulmón se va secando y llega a la fibrosis, que acá murió gente ya de fibrosis hace unos años atrás. Y cada vez que fumigaban, cada vez que andaba un mosquito de los aplicadores esos terrestres o el avión, mucho peor, y yo caía. Y ahí decidieron hacerme usar la mascarita esta que salgo a todos lados. Yo vivo con esto, vivo. O sea, voy a trabajar, hago todo. Y bueno, pasó mucho tiempo hasta que descubrimos que eran los productos químicos. Se formigó una rosera ahí al lado de la escuela, que también que se pega casi, cruzan siempre los aviones así, sí, que cruzaban por arriba. Inclusive cruzan por acá, por el pueblo, como si no hay nadie. Yo vivo acá en el pueblo y vivo contra un campo de soja, y cruza por arriba mi casa, y yo tengo mi nieta, tiene 1 año y 3 meses la nena. Y hay veces que tengo que estar encerrado con la nena porque, bueno, mi hija trabaja y no puedo salir porque es impresionante el olor. Te ataca la cabeza o te trae mareo. Son campos todos linderos a la casa de mi mamá y ahí a donde está todo rodeado de soja, donde fulmigaban. Y con mosquitos. Con mosquitos. A cualquier hora, porque ellos no respetaban si había viento, si no había, formigaban igual. Sí, las hojas, sí, yo llevo unas cuantas formigadas las hojas. Día de lluvia, bueno, sí, va a parar al arroyo. El arroyo va a parar al pozo porque son vertientes. Y si está contaminado con tóxico, no. La nena. Estuvo 11 días internada. Me dijeron que estaba muy anémica y que era una anemia grande que tenía. Entonces yo le dije que por qué era eso. Entonces me dijo que le iban a
Le sacaron placa y todo eso y le salió una manchita, viste, en un pulmón. 8 años se vio fumigado. Yo salí el 9 de septiembre y el 11 falleció. Y el otro nene, sí, el domingo anduvo re bien y el lunes vómito. Él entró con un cuadro, pero ya estaba grave, bueno. Cristian jugó un domingo y el lunes fue basta. Porque acá nadie se mueve, todo el mundo está rodeado de Soja acá y no van a hacer nada. Con glifosato. Los residuos del glifosato y los sulfatantes quedan por 60 años en la tierra. No es inocuo, como dicen. Y al glifosato le agregan sulfactante, porque la hoja de la soja tiene cera. Y para que el glifosato le penetre, le ponen un mordiente, que es un sulfactante. Son prácticamente agentes naranja. 2,4-D, 2,4-5-T. Y Cosmoflu 411. Cada vez se vuelven más resistentes los insectos y cada año tienen que aumentar el veneno y la cantidad que ponen. La soja no sirve para hacer alimento humano, solamente sirve para los rumiantes. Bloquean el intestino, la absorción de proteínas y de oligoelementos y de vitaminas. Más que una forma de producir alimento, es un negocio financiero. La rentabilidad es el objetivo y no una alimentación sana para la población. Está muy distante de ser ese el objetivo. Para que lo escuche la gente de la ciudad, viene el grito del campo, el grito del conurbano, el grito piquetero, el grito campesino. La contaminación de ellos van matando la producción que nosotros, campesinos, estamos haciendo. Pero asimismo, con el desplazamiento de las familias del campo, no queda espacio donde uno pueda trabajar, porque esa familia que se va son los terratenientes que la toman a esa tierra y, bueno, son ellos los que producen la soja. Y nosotros sabemos que si el sistema sigue y el gobierno sigue apoyándole a estas multinacionales, se ve y se entiende que el gobierno lo que quiere es hacer desaparecer a todos los pequeños productores que no existamos en el campo. Quieren tener grandes empresas que son tal vez quienes les producen para exportar en grandes cantidades. Si nosotros perdemos un pedazo de tierra, se pierde gran parte de producción del pequeño productor. Y entonces esa producción que tendría que venir a los pueblos, a la ciudad, entonces también no llegaría nunca a eso y entonces habría más problemas también en la alimentación de la gente de escasos recursos que están en la ciudad. No podemos acceder a un kilo de tomate, a un kilo de papa. 20 millones de argentinos o de personas que habitan este suelo no pueden acceder a lo mínimo indispensable. Sabemos que el costo de la canasta familiar en este momento es inalcanzable para los que conformamos estos movimientos y para sectores del pueblo en general. Esto está marcando una inflación que ya no es encubierta, que está en los precios. No puede durar mucho tiempo, esto es una burbuja que va a estallar, esto es inmanejable. No hay ninguna helada, el problema es que acá hay un modelo de acumulación que privilegia los alimentos, pero para la exportación. Entonces tenemos gran parte de la tierra que se siembra soja, que es lo que más está pagándose a nivel mundial. Entonces lo que estamos diciendo es que acá el Estado y los empresarios, o sea, el gobierno y los empresarios son los responsables. Sí, esta es mi casa. Esta tierra es lo que estamos, nosotros estamos luchando. Estamos llegando a nuestra vida, a nuestra familia y todo.
por ese pedacito de tierra. Y 2 años de destrucción del cultivo yo. Seis tractores entró acá, uno detrás de otro, completo rompiendo todo, o sea, los cultivos, la mandioca. Viene todo el humo de la humillación, lo vendemos. Nosotros no podemos ni comer acá. Estamos al lado del cultivo de la soja y estamos nosotros dentro de acá. Cerquita nomás, y por eso que vino ese humo de veneno. Y después ya me enfermé luego. Hasta ahora no me estoy recuperando, hasta mi oído me afectó. La chacra de los compañeros que representa todo un pequeño mercado, ¿verdad? Tiene poroto, tiene arveja, tiene cebolla, tiene mandioca, tiene maíz. Ellos están como un sándwich, como ustedes podrán apreciar. En esto se va a sembrar soja, aquellos lados se siembran soja y se quedan ahí en el medio, ¿verdad? A la frontera campesina entre la producción extensiva de la soja, ¿verdad? Que tenemos acá a la vista de echar nuestro, ¿verdad? Este cultivo, lo que se perdió, era mucho más lo que se perdió. Este cultivo ya no es más nada. Y al país en realidad nunca le interesó apoyar al pequeño productor. Jamás le interesó la producción artesanal, la producción familiar. Eso nunca le interesó a ningún gobierno, ni a los anteriores, ni a este, ni a ninguno hasta ahora. Entonces el productor realmente se sentía mal, porque veía un esfuerzo terrible, un trabajo terrible, y por ahí no se veía reconocido ese trabajo. Entonces de repente llega esto y bueno, lo está aprovechando en estos momentos, lamentablemente a costa de destruir la tierra, ¿no? Son empresas privadas que hacen políticas públicas. Vamos a hacer esta firma pública del compromiso de los políticos con la cadena productiva. La necesaria redefinición del rol del Estado, facilitando así las inversiones privadas en plantas y equipos para la expansión de la producción y en mejoras tecnológicas. Creemos profundamente que lo que genera riqueza es la inversión en máquina y en infraestructura. La búsqueda de un trabajo, la gente abandonó sus hogares y se condujo hacia las grandes ciudades. Y hoy al campo se le pide esfuerzo de impuestos distorsivos para atender necesidades sociales de esa gente que lentamente las vamos atendiendo, pero en un lugar donde nunca van a tener trabajo. El trabajo está no solo de la mano de ustedes, los productores agropecuarios, sino de la mano de la minería, del turismo, de la construcción. Fue el hombre más rico del país en su momento y además llegó a la conclusión de que para ser exitoso había que organizar el país y que además era muy conveniente ser empresario y presidente al mismo tiempo. Eso evitaba tener que discutir por las retenciones o por el precio del novillo. En donde las empresas ya son empresas no necesariamente privadas, son empresas privadas que hacen políticas públicas. Que Monsanto tiene abundancia de alimentos en un medio ambiente sustentable. El concepto que se está imponiendo es otro. Es uno de un desarrollo sustentable que implica entregar la naturaleza para ser valorizada, para ser desapropiada, ¿no? Para desposeernos una vez más. Y si analizamos un poquito la visión, vemos que nos está vinculando con dos actividades que son de muchísimo interés para la comunidad, para la humanidad en general. Una que tiene que ver con la alimentación y que toca de cerca problemas con los cuales la humanidad se puede estar enfrentando en futuros años, como es el hambre, ¿no? Cosas tan fuertes como eso. Yo creo que, como hablan ahora de la trazabilidad del negocio, es todo realmente es una sumatoria de inconvenientes en la cual uno la tiene que ir restando con más, agregar mucho más fertilizante, rotaciones de suelo, diferentes cultivos. Yo creo que no es, como dice la palabra, un negocio sustentable. No, indudablemente las multinacionales lo que buscan es el producto exportable que más tenga en ese momento en commodity o pedidos del extranjero. Ya existe una resistencia hacia los cultivos transgénicos. El
el presidente tiene una resistencia hacia los cultivos transgénicos, pero es porque no le han explicado realmente lo que significan los cultivos transgénicos. Allá se cree que si se come cultivos transgénicos van a salir los muchachos con las orejas más largas, con caras de ratones y algo por el estilo. Y eso me parece a mí que es ignorancia total, pues. Porque no es solamente aquí en Argentina que ustedes están con cultivos transgénicos, ya en Estados Unidos tuve la oportunidad de ir, están ya sobre los cultivos transgénicos. ¿Cuántos años ahora cojo? 8 meses, 9 meses. 9 meses tiene. Y en este momento se le está aplicando una vacuna para que se pueda quedar, sobre eso se iba creciendo. Después de 5 días empezó. Después de 5 días. Después de 5 días de nacimiento. Y en este momento, por lo que le dijo la doctora, la médica, se está quedando, ¿verdad? Al nacer, él ya tenía hidrocefalia, pero los doctores no se dieron cuenta. Uno de los doctores me dijo que eso pasa por el veneno, que ya casi la población está envenenada y eso pasa a todo. Porque hay mucho ahora de hidrocefalia. Muchos niños ya sufren de esa consecuencia. Y hay miles de hectáreas de soja. Y hay poquito árbol ya, porque ya se echan todo para plantar soja. Y todo es transgénica. A veces se plantan maíz transgénica. Uno de los doctores me dijo que yo no podía tener hijos. Después de pasar 10 años que yo podía tener, que iba a salir mal por la intoxicación. ¿Por qué aparecen casos de tal o cual enfermedad o patología? ¿Y qué tipo de vinculación puede tener con la exposición agrotóxico? Como no existe esa advertencia hasta ahora en la dimensión que debería y por lo tanto no existe registro, no hay posibilidad de tener datos. Malformaciones congénitas, alteraciones en los sistemas reproductivos y urinarios. Están colapsando los servicios de endocrinología infantil, de alergia e inmunología infantil, de neurotoxicología infantil. Entonces hay que empezar a rastrear dónde está la causa, en la cuenca de los cítricos, después la cuenca del arroz, ahora la cuenca de la soja. Si tenemos que empezar a reconocer que hay un problema con los agrotóxicos, la agricultura, la modalidad agronómica que hemos elegido está dando fantásticos resultados para las cotizaciones en bolsa y las puestas en escenas de cosechas récord, pero también da estos resultados. En Rosario se gasta el triple de medicamentos que en otra localidad. ¿Por qué se gasta? Porque hay enfermos. Acá se fabrican los enfermos. Antes de intoxicarme, era una familia feliz. Tenía árboles, plantas, frutales. Después de intoxicarnos, todo perdimos. Las frutas, hasta que perdimos a mi hermano. Del veneno, sentís mareo, dolor de estómago, inflamación de las piernas, dolor de hueso, perder vista, no tener más visiones. A la sinvergüenza, huingo que muy pa, joven de marruca. O sea que el lodo también fumigó el señor Hermann Schlender y al pasar Silvino al bici. Él derramó sobre él el veneno. Entonces, él ya se recuperaba el 4. El 6 vino un señor cerca de la casa, fumigó otra vez y eso lo empeoró. Y después nos hizo el análisis de sangre y a mí me salió 3 clases de veneno y también a 2 de mis hermanos, Randat, Fenol y Carbamato. Y a Silvino salió 4. Ñande y Coseba, Ñande organiza. ¡Justicia para Silvino! ¡Cáncer para los ojeros! Ya no sapucaibo, paisa poico, Ñande retangua. La cantidad de gente sensible
a alergenos de la soja, por ejemplo, se triplica en esos lugares donde el silo está próximo a la vivienda de la gente. Todo el veneno que cae queda en el agua y lo bebe todo Rosario y sus alrededores. Y permite distintas formas de aplicación. Planta, mata por arriba y mata por abajo. Buenísimo. La primera publicidad esta duró casi por 10 años. Me acuerdo del mata por arriba, mata por abajo, hizo historia. And that's probably the thing that I'm most proud of, is that this technology has had a tremendously positive impact with really no concern, no negative impact. Como indígenas, campesinos, trabajadores ocupados y desocupados que habitamos las ciudades y los campos de nuestro país, creemos que es una responsabilidad de todas y todos defender nuestro derecho a una vida digna y a una producción diversa y sustentable. Nuestro derecho a una soberanía alimentaria. Con Kirchner, más allá de las expectativas iniciales generadas por algunos gestos, el saqueo continúa. En nuestro país padecemos la contaminación de pasteras, el despojo de las mineras a cielo abierto, la desaparición de los bosques nativos. Venimos a denunciar a través de esta marcha que hicimos hoy, contra los grandes saqueos, ¿no? Hoy paramos en Monsanto, en Secretaría de Cultura, por un modelo, ¿no? Ese modelo que ellos imponen y que en realidad está afectando no solamente el campo, sino también la ciudad. En Monsanto hemos parado, que era fundamental, creo que para el movimiento, que era una cuestión básica, ya de lo que uno hace más en terreno era venir y mostrar a la sociedad, que muchas veces tapan a través de otros medios, ¿no? No llega esa discusión que llegamos a tener en el pueblo o en el campo, que era denunciar este boom de la soja que está arrasando con los pueblos, con los campesinos indígenas. Esta es una sociedad de gente más libre, más creativa, pero al mismo tiempo más dinámica, más rápida, donde hay mucha gente que tarda en adaptarse a estos cambios y se transforman en perdedores del sistema. Bueno, es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, es no poder integrar a los perdedores. Y creo yo que hay que hacer un gran esfuerzo en que este capitalismo pueda integrar a esos perdedores, pues después esos perdedores se transforman en los fundamentalistas, en los proteccionistas que boicotean el mismo proceso de desarrollo. Coloca al campesinado como obstructores al desarrollo, invasores de propiedades, contrabandistas, sostenedores de un grupo de guerrilleros, una serie de apelativos gravísimos que se ponen sobre el campesinado para tratar así de evitar que las poblaciones se sumen a la lucha con nosotros, ¿verdad? Un apocalipsis, un eso de todas las gente trabajar en el campo a las ciudades. Gran parte de la población está en la Argentina, está en el Brasil y van inclusive a España. Exiliados ambientales somos los que hemos venido corridos. No había más ni caza ni pesca en el lugar, entonces ¿dónde pudimos ir en la búsqueda de poder sobrevivir? Bueno, Moreno es uno de esos lugares. Nos hemos venido a arrinconar, por decirlo. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Desplazados, verdaderos refugiados económicos por el monocultivo de la soja, que debieron abandonar su lugar de origen, su lugar de residencia y desplazarse a las ciudades, en todo producto de esta política agraria realmente, yo me atrevería a decir, hasta genocida, digamos, ¿no? Porque el campesinado está sufriendo no solamente una guerra desde el punto de vista militar propiamente, con el acoso de la policía, de los paramilitares, de los militares, sino que está sufriendo una guerra química, digamos, con fumigaciones, con transgénicos. La agricultura de hoy es una guerra, hay que matar, no se convive, no se puede convivir con ningún insecto, con ninguna planta, todo lo que aparece que no sea del cultivo hay que destrozarlo. Es una guerra en realidad. Cuando usted tuvo que pelear por el rinde, muchos se rindieron. Y usted decidió salir al ataque. Siga atacando con las mejores armas. DK-757. DK-765. ¡Dios te ven, papi, de la guerra! De ganarlo otra vez. En toda la guerra de Vietnam se usó 90 millones de litros de herbicida.
cada 2 años se está usando la misma cantidad. Y continúa usando y cada año se usa más cantidad. Estamos en el barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia de la capital cordobesa. Este es nuestro barrio. Estas son todas las enfermeras. Este es nuestro barrio. Como vos ves, acá está el Campo Soja. Nosotros estamos ubicados en este sector, en el pasaje Lenar. Y tenemos casi todo el barrio con cáncer y leucemia. Cuanto más soja hay, cuando mejor es la producción de soja, es peor para el pueblo. Eso es evidente. Cuando más grande ganan las compañías exportadoras de soja, más pobre está el pueblo. Expulsa campesinos de sus tierras, destruye los recursos naturales y genera violencia contra los pobres. Que solo beneficia a algunos pocos, a las empresas multinacionales y a los 60 millones de cerdos de Europa que se alimentan de la soja. Our wants and needs ripple through every Earth system, contributing to the planet's rising fever. This year, our demand for and use of resources has made the condition of the land, wildlife, and the air critical. Every system is having trouble, and in almost every case, it is connected to global climate change. Muchísima gente por izquierda comparte posiciones a favor de los transgénicos porque se permanece leal a la antigua idea del progreso, que era una idea de progreso ilimitado que proviene del siglo XIX. Y entonces se cierran los ojos ante la catástrofe ecológica que provoca el cambio climático, que ya está anunciada. En este momento estamos entrando en lo que nosotros llamamos los agrocombustibles, que ellos llaman los biocombustibles, que los relacionan con la crisis energética que existe en el mundo, o que existiría en el mundo, que en realidad es el esquema de poner la agricultura al servicio de producir energía directa para alimentar motores. Estamos en un momento de transición del paradigma del petróleo hacia nuevas formas de energía, esto es verdad. Pero no es porque se acabe el petróleo, lo que se está terminando es el petróleo barato. También lo que crece por parte de estas corporaciones que se van aliando, automotrices, granarias y petroleras, es el dominio del mundo. Después de la revolución verde, la revolución biotecnológica, esta revolución de los agrocombustibles va a señalar el dominio territorial definitivo de las corporaciones sobre nuestros países. Esto nos lleva también al debate de alimentos versus energía. Y por supuesto, la gente que estaba antes afuera del sistema, ahora va a estar también afuera del sistema y con la misma necesidad que tiene hoy de recibir algún tipo de apoyo del Estado, de la solidez o de lo que sea. Puedo decir a los chinos que se dejen de jorobar con la transición dietética, que ¿por qué quieren comer un choripán si han desarrollado con el arroz? Entonces ahí va a sobrar soja, nos van a dejar de comprar soja. Y si nosotros entonces tenemos menos mercado para la soja, tendríamos a lo mejor más superficie para sembrar con maíz para atender a los que mueven polenta con pajarito. La polenta con pajarito dejó de ser un alimento indispensable en la dieta de los argentinos. Si nosotros podemos diversificar nuestra dependencia del petróleo usando etanol, vamos a reducir nuestra demanda petrolera. La dependencia petrolera también crea problemas económicos para nosotros y para los demás importadores de petróleo. A medida que aumenta la demanda petrolera en China o en la India, eso incrementa los precios del combustible en nuestros países. Y por lo tanto, la diversificación es también de interés económico para nuestros países. Y finalmente, como lo señaló el presidente, nosotros nos sentimos que debemos ser buenos custodios del medio ambiente y el etanol y el biodiesel van a ayudar a mejorar la calidad del medio ambiente en nuestro país.
El bien que le haremos a la humanidad con la introducción de los biocombustibles hará que por primera vez la gente pueda utilizar los combustibles como fuente de distribución de ingresos, de generación de empleos, una fuente sin precedente en la historia de la humanidad, sobre todo si analizamos qué hacer con los países del continente africano, qué hacer con los países más pobres de América del Sur, si analizamos qué hacer con los países del Caribe y de América Central. También dijeron que quieren dejar las bases sentadas para crear un mercado mundial de combustibles alternativos que controlarían Estados Unidos y Brasil, los mayores. Nadie habla de disminuir el consumo. Y aparentemente vamos a tener que ser nosotros, los países de América del Sur, los que pongamos la agricultura al servicio de producir biocombustibles, caña de azúcar en Brasil, maíz en la Argentina, ya estamos produciendo etanol con maíz o estamos exportando el maíz para que a Estados Unidos para que lo produzca Estados Unidos, y la próxima etapa es producir biodíceles en base a la soja, en base al aceite de soja. Esas son ideas más firmes, ¿no? O sea, hay una vocación tanto en Europa como en Estados Unidos de ir más a biocombustible. O sea, ya eso es una realidad. Allá hay fábricas, ya hay aumento del precio de los granos gracias a los biocombustibles. Y ya estamos viviendo una realidad nueva, distinta. Pero todavía hay muchas dudas y muchas ideas que debatimos sobre lo que va a ser este mundo. Pero en todo caso va a ser siempre desde un punto de vista de la riqueza, la creación de riqueza, el círculo de la riqueza. No tenemos que tenerle miedo a la riqueza. En la Argentina se deben estar construyendo entre 70 y 100 plantas de biocombustible en todas las provincias. O sea que esto en 2 años va a ser terrible. Terrible el compromiso que está tomando la Argentina. Y además el presidente ya dijo que esto es política de Estado. O sea que vamos a producir biocombustible, va a ser muy difícil de detener. Y estamos entrando en un juego en el cual ni siquiera la clase política puede descifrar las claves. O sea, están entrando en un juego que no saben cuáles son las reglas. Hemos resuelto hacer un corte o una presencia en 3 puntos que tienen que ver con 3 supermercados que responden a capitales internacionales, como ser Carrefour, Walmart y Coto. No nos son ajenos los manejos que hacen las multinacionales o las empresas globalizadas. Las padecemos. No hay que ir contra el sistema, sino hay que tratar de ayudar a los perdedores a que se reinserten, ocupando nuevos roles y liberándolos de la pobreza y de la ignorancia. Iniciamos la organización de las comunidades campesinas apuntado a un objetivo de oponernos al avance de la agricultura mecanizada empresarial basada en la producción de la soja transgénica. Porque si nosotros no nos organizamos y defendemos la tierra primero, porque es lo primero que tenemos que defender. Venimos a plantearles que se debe modificar la actual política, que se debe dar solución, porque si no marchamos a un nuevo conflicto, bueno, cuyas consecuencias nadie puede medir en estos momentos, porque nosotros no estamos dispuestos a morirnos de hambre. Podernos encontrar como jóvenes y poder decir también de que del campo y la ciudad estamos de pie para seguir la lucha. Y también somos conscientes que los campesinos solo no vamos a cambiar nada, que tenemos que juntarnos y la única forma de cambiar es a través de la organización y estar organizado. Porque estas compañeras y estos compañeros que están hoy acá, si no lo hubieran entendido de esa forma, en la primera represión se hubieran ido, en la segunda represión hubieran vendido sus tierras que le están ofreciendo 10 millones por hectárea. Los compañeros y las compañeras entienden perfectamente la importancia de la tierra en la vida del campesino. Es por eso que podemos seguir resistiendo, ¿verdad? Y seguimos resistiendo. La noche eterna, nadie comanda.
qué linda vuelta. Las hormiguitas lleva que lleva. Somos especies hermanas de la luz se puede esperar.